Thank you.
Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Sumaca Perú. Vamos a empezar esta semana y vamos a empezar este programa hablando sin duda de esta investigación que ha abierto el fiscal de la Nación en contra del presidente Castillo. Estamos hablando de una situación sin precedentes, por lo menos nosotros no recordamos que antes un presidente en ejercicio haya enfrentado una investigación de la Fiscalía de la Nación. El fiscal Pablo Sánchez ha tomado una decisión, podríamos decirlo así, histórica, ¿no? Y ha cambiado su interpretación, la interpretación que había dejado plasmada Soraya Ábalos en la suspensión de la investigación hasta el término del mandato del presidente Castillo. ¿Por qué ha hecho Pablo Sánchez esto? ¿Qué implicancias tiene para el futuro del gobierno de Pedro Castillo? ¿Qué es lo que puede pasar con el presidente a nivel político? Porque evidentemente la Constitución dice que el presidente no puede ser acusado. Sobre esos temas vamos a conversar esta noche con nuestros invitados. Y le quiero dar la bienvenida en primer lugar al doctor Pedro Cateriano, que nos acompaña esta noche. Él ha sido presidente del Consejo de Ministros, ministro en varias ocasiones y también integrante del momento en su momento. Además, investigó en una comisión parlamentaria al expresidente Alan García sobre el tema, ha escrito varios libros. Pedro, muy buenas noches y bienvenido al programa. Buenas noches, Mávila. Encantado de estar en tu programa. Al contrario, gracias a usted por atendernos siempre. Preguntaba al inicio de este espacio, ¿qué significa lo que ha hecho Pablo Sánchez en términos de la historia, de los procesos y las investigaciones que se han seguido o de los escándalos de corrupción que han rodeado a los mandatarios, especialmente en los últimos 30 años? Yo creo que el fiscal de la Nación lo que ha hecho es dejar de lado una interpretación restrictiva de la Constitución, pero en la propia resolución él argumenta y lo señala explícitamente que se va a respetar el artículo 117 de la Constitución, que como sabemos establece las excepciones por cuales durante el mandato presidencial se le puede acusar constitucionalmente al presidente. En ese sentido es claro que no va a vulnerar el orden constitucional. Creo que además la sustentación legal que emplea es razonable. Ciertamente no es normal que en un contexto como el que estamos viviendo, a ningún constituyente o jurista se le iba a ocurrir que una persona del nivel del presidente Castillo ocupara la jefatura de Estado. Y es en ese sentido, creo que el hecho de que desaparezcan las pruebas, se hostiguen o amenacen a testigos, también han influido en esta decisión. Y además creo que sin duda alguna, los hechos que vienen ocurriendo, es decir, ya no solo estamos frente a un testimonio de la llamada señora Karelim, ahora esta versión ha sido ratificada por colaboradores eficaces que no solamente al asumir esta condición jurídica reconocen la comisión de actos ilícitos, sino que se comprometen para que esos testimonios que están entregando sean corroborados con evidencias y pruebas. Es decir, no es como estaba señalando penosamente, hay que decirlo, el presidente de la República, que estamos frente a una persecución política. De ninguna manera. ¿Quién persigue políticamente al señor Castillo? ¿El Parlamento? ¿El pasmado Congreso ha ejercido alguna acción para perseguir políticamente al presidente Castillo? ¿Quién ayudó o quién guarda silencio frente a la escandalosa fuga de su secretario y hombre de confianza? ¿Frente a la huida de sus sobrinos? Es decir, estamos ante hechos que son de una magnitud nunca vista y en donde el presidente claramente lo que está haciendo es obstruir la acción de la justicia. Él en la campaña electoral no hay que olvidar que se comprometió a liderar la lucha contra la corrupción y su conducta procesal no es en favor de la lucha contra la corrupción, sino todo lo contrario. Y ahora, repito, de una manera vergonzosa, esgrime el argumento de la persecución
política, Política. y en horas de la tarde, bueno, no sé, francamente, quién entiende al presidente Castillo, señala que va a presentar un proyecto de ley para que se eliminen las inmunidades y todos se sometan a la acción de la justicia. Entonces, realmente es un comportamiento indigno de un jefe de Estado. Claro, ha dicho usted varias cosas importantes. En la mañana yo revisaba la historia de los últimos presidentes desde Fujimori y salvo los presidentes de transición, todos los que han sido democráticamente electos, digamos, además del señor Merino incluso, están envueltos en investigaciones, en serias investigaciones, ¿no? El señor Fujimori, por ejemplo, ya huelgan palabras para hablar o referirnos a su situación legal, hasta el señor Vizcarra, que, ojo, fue vacado por el Congreso por hechos ocurridos durante una gestión anterior. En este caso, es un presidente en el ejercicio de la presidencia de la República. Nadie está, que yo sepa, al margen de la carpeta fiscal abierta. No es el caso de Pablo Sánchez la investigación por la tesis, es la investigación por la organización criminal que se habría establecido y copado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Usted ha dicho que el presidente con su comportamiento está obstruyendo la justicia y cree que este podría haber sido un elemento a tomar en cuenta por el fiscal para decidirse a cruzar la línea que había trazado Zoraida Ábalos. Yo creo que además son notorios los hechos, las evidencias que están apareciendo que involucran directamente al presidente. No es que adversarios políticos, periodistas han presentado los cargos, no, es gente de su entorno o que ha estado en su entorno íntimo. Y las fugas, las escandalosas fugas, también son de una persona que ha sido su brazo derecho, su hombre de confianza Pacheco, y de sus sobrinos, que eran los sobrinos palaciegos, que concertaban citas, aparentemente hacían tráfico de influencias. Entonces, ¿quiénes son acá los que agravan la situación? ¿La escandalosa fuga del secretario del presidente de la República acaso no agrava la situación? ¿La huida de sus sobrinos no profundiza la crisis? Es evidente que acá estamos ante una escalada que además ya resulta incomprensible, ¿no? Hay actos del presidente que son francamente impropios de un gobernante. Pero claro, yo apuntaba a que usted sea más preciso en la obstrucción a la justicia, porque el Bueno. presidente puede decir, mi ex secretario general está a disposición de las autoridades y depende de la policía encontrarlo y ponerlo enfrente de la justicia, que rinda cuentas. Él A ha dicho ver. públicamente, no blindo a ningún familiar, por ejemplo. Entonces, ¿le estamos atribuyendo al presidente en qué grado la obstrucción a la justicia? A ver, Mávila. Desde que saltó el escándalo del secretario Pacheco, no era evidente que el ministro del Interior debió haber dispuesto una vigilancia policial. Eso era algo que caía por su propio peso. ¿En algún momento el presidente, en su condición de jefe de Estado, ha exhortado públicamente a su hombre de confianza y a sus sobrinos que se entreguen a la justicia como corresponde para que colaboren? ¿Estos actos, estas declaraciones de él y de su abogado, alegando persecución política, no intentan manchar o atacar o criticar con argumentos deleznables la acción del fiscal de la nación? Evidentemente, cuando la esposa del presidente de la República guarda silencio, claro que ejerce un derecho procesal, pero rompe ese compromiso ético y moral que el presidente Castillo prometió a todos los peruanos en su lucha contra la corrupción. El presidente tiene que cumplir con su palabra y lamentablemente estamos ante un jefe de Estado
que usa permanentemente la mentira como una forma para tratar de evadir la acción de la justicia. Esa es la pura verdad. ¿Qué opinión le merece en las respuestas que ha ofrecido el presidente al cuestionario de la fiscal Luz? Bueno, desconozco, no recuerdo, no recuerdo, no me he informado. Esta es la famosa palabra de maestro. Esta es la palabra de maestro que él ofreció durante la campaña electoral, comportarse de esta forma. Es evidente que ya estamos frente a una persona desesperada y que precisamente con esta conducta no colabora con la acción de la justicia. Ese cuestionario y esas respuestas son francamente no solo vergonzosas, sino imperdonables en Una una persona, burla, una en falta de una, respeto. y además en una persona que está obligada, que tiene el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y las resoluciones judiciales y fiscales, porque esa es una obligación del presidente. Con De acuerdo. esta, con esto, con estas patéticas respuestas, prueba una vez más lo que afirmo, que obstruye la acción de la justicia. Claro, quería puntualizar esto. Ahora, la defensa del presidente ha dicho, por supuesto, que mañana van a quejarse, que van a presentar una acción, un recurso, porque aquí se está violando la Constitución. Creo que la mayoría de peruanos tiene claro que no se está en ningún momento violando la Constitución, pero se abre un signo de interrogación sobre el actuar del Congreso también. Y por eso mencionaba el antecedente de Vizcarra. Martín Vizcarra fue vacado por sospechas de corrupción cuando había sido gobernador varios años antes de asumir la presidencia de la República tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. En este caso, ¿qué acciones a nivel político podría tomar el Congreso en paralelo a lo que está haciendo Pablo Sánchez? ¿Qué es lo que correspondería hacer? Por ejemplo, pregunta alguno de nuestros conectados, nos dice, ¿deberían haberle dado permiso o otorgarle permiso para alejarse del país, salir del país al presidente con este cambio de escenario? A ver, Mávila, si me permites, no todos los casos de los expresidentes son iguales, ¿no? Hay un prófugo de la justicia que vergonzosamente no quiere responder ante la justicia, que es Alejandro Toledo. Fujimori huyó al Japón. Alan García intentó un asilo para no responder ante la justicia. Humala, Kuczynski y Vizcarra sí se han sometido a la acción de la justicia. Entonces ahí hay notorias diferencias que creo que es importante remarcarlas. Ahora, la Fiscalía de la Nación, a través de esta resolución del fiscal Pablo Sánchez, no hace una, repito, interpretación restrictiva de la norma. La investigación a la cual se ha visto obligado a dar inicio, es consecuencia de una suma de factores jurídicos. Ya no estamos frente a un testimonio, hay colaboradores eficaces, tampoco tenemos conocimiento cabal sobre qué otra información está manejando el fiscal Pablo Sánchez, ¿no es cierto? Entonces ya no solo es una persona, como señalaba inicialmente, hay un conjunto de personas y de hechos que fortalecen y complican penalmente al presidente Castillo. Además, claramente, y así lo establece en la resolución el fiscal de la Nación, no va a poder acusar al presidente de la República porque el artículo 117 de la Constitución lo impide. Ahora, ¿qué es lo que no ha hecho el Parlamento? Precisamente cumplir con su labor indagatoria, con su obligación de efectuar el control político.
Y además, lo que agrava esta situación, Mávila, es que hay un grupo de parlamentarios de Acción Popular que están involucrados en este caso y que prácticamente vienen ejerciendo sus funciones congresales sin ninguna limitación porque no han sido sometidos a ninguna disciplina ni a ninguna comisión para que con urgencia aclare este escandaloso caso en donde algunos parlamentarios de Acción Popular están comprometidos. Ya dejemos de lado el aval de Alianza para el Progreso u otros casos que ya ante los hechos que vienen aconteciendo ya parecen olvidados. El plagio de la tesis, las situaciones en las cuales el ministro de Transportes y Comunicaciones ha sido, digamos, tratado con guantes de seda en el Congreso. Es decir, estamos frente a una dramática coyuntura, Mávila. Por eso le preguntaba, ¿qué es lo que debería hacer el Congreso? A ver, el tema del plagio ha pasado también por agua tibia en el Parlamento. Usted se refería a al blindaje que le ha ofrecido el señor Acuña a través de su partido y de su universidad. Pero algo tiene que hacer hoy el Congreso a nivel, me imagino yo, por ejemplo, de una acusación constitucional, A incluso. ver, Ya lo no que pasa, hablemos de la Mabel, es que vacancia, pero esto debería ameritar una reacción en el Parlamento, ¿o no? a ver, hay hechos tan escandalosos y el Parlamento no hace nada. ¿Cómo es posible que un presidente de la República nombre como ministro de Estado a un personaje que ocupa actualmente la cartera de Agricultura? Esto es absolutamente inaceptable. ¿Con qué criterio el presidente ejerce su potestad de nombrar a los ministros de Estado? El caso de la vicepresidenta de la República, que también como el presidente Castillo usa la mentira. Y esta mentira es descubierta por el periodismo, en donde ya claramente está establecido que la señora Boluarte violó el orden constitucional y su prohibición de ejercer una función privada. El castillo de naipes basado en la mentira se ha caído. Y ahora creo que sin ningún problema el Parlamento puede inhabilitar políticamente a la vicepresidenta Boluarte, porque es claro que ha violado el orden constitucional y no ha cumplido con las incompatibilidades, con respetar las incompatibilidades que establece la Constitución. Claro, en el caso de Dina Yo no Boluarte, quiero. si me permite, ya hay congresistas que hablan del tema. Todavía no hay una posición aparentemente fijada por las bancadas en torno, en reacción a lo que ha dispuesto Pablo Sánchez. A eso me refería yo. ¿Cuál es el conducto que debería seguir? Porque la vacancia está visto que no será fácil. Incluso se está proponiendo bajar el número de votos para vacar al presidente. Pero si al presidente lo blindan los votos y al presidente lo vacan, como se ha vacado antes, por votos, entonces, ¿qué otros caminos tiene la real oposición al presidente para que esta situación no continúe y pueda llevar adelante un juicio político contra el jefe de Estado? A ver, Mávila, el problema político no solo hay que circunscribirlo al gobierno y al parlamento. Hay acá también una situación ciudadana que obliga a no actuar tan pasivamente. Es decir, nosotros en el pasado hemos constatado que cuando hay una movilización nacional de carácter cívico, se producen los cambios. Acá hay que decirlo abiertamente, ni el gobierno ni el parlamento, sus convocatorias públicas han tenido el apoyo ciudadano. Y entonces creo que este es un factor también a tener en cuenta. Mientras no tengamos una movilización nacional que rechace estos actos repudiables
impropios de un gobernante democrático, de origen democrático, lamentablemente la crisis política se va a seguir acentuando, Mávila. Claro, no sé si usted ha visto los resultados de una encuesta este fin de semana donde se insiste preguntando por el tema del cambio de la Constitución, la idea del presidente para convocar a una asamblea que haga cambios en la Constitución. El porcentaje esta vez ha subido y eso, desde una humilde opinión, parece ser una respuesta a lo que usted señala, es decir, no nos gusta el gobierno, el Congreso no es capaz, a pesar de tener las herramientas, de hacer cumplir la ley, hay algo que está podrido en el sistema. Y si la Constitución no lo garantiza, probablemente muchos ciudadanos sientan que en la Carta Magna está el problema instalado y que es por eso que esta Constitución blindase no solo al presidente, sino también al Parlamento, que no recibe ningún tipo de sanción o no se ve obligado porque simplemente no quiere ejecutar ese control político del que hablamos. Y ha sido absolutamente permisivo desde los nombramientos en los ministerios y hoy ante la figura presidencial. Pero esa es una, digamos, consigna política de Cerrón. Acá, desde el inicio del gobierno, el partido que controla Cerrón ha tenido un objetivo político y no ha renunciado a él. Y hoy en día, Castillo, el presidente Castillo, depende de Cerrón. Lo hemos visto públicamente, como cuando se ve en el límite del abismo, el presidente Castillo llama al señor Cerrón. Y el señor Cerrón, muy orondo, camina a Palacio y entra a Palacio de Gobierno como si fuera su casa. Entonces es evidente que acá esta alianza política entre Castillo y Cerrón funciona. Y es también consciente Cerrón que lo tiene contra las cuerdas al presidente Castillo, porque de los votos del sector de Perú Libre que él controla depende la permanencia en el cargo del presidente Castillo. Entonces, esta es una dupla que está unida por sus necesidades y urgencias políticas. Esa es la verdad. Acá no estamos ante el bueno y ante el malo. Castillo es el bueno y Cerrón es el malo. No, es una dupla unida que defiende sus intereses políticos al margen de los intereses nacionales. Esa es la vergonzosa realidad, Mávila. Yo no sé en qué democracia un condenado por la justicia ejerce el poder político y presiona a un presidente de la República en funciones. Creo que en ninguna. Acá, con total impunidad, el señor Cerrón hace uso y abuso de ese poder. Porque, dicho sea de paso, no es, pues, ciertamente, como dijo el presidente, portero de ninguna dependencia pública, pero es el que con sus votos lo tiene en sus manos al presidente Castillo. Y esto es fácil de advertir y comprender. Además, no soy el primero en decirlo. El ex fiscal supremo Guillén, cuando ocupó la cartera del interior al renunciar, comentó que fundamentalmente el presidente Castillo vive tenso, nervioso, en situación de pánico frente a las amenazas de una probable vacancia. Nos imaginamos que ahora, con el aumento de la tensión, tenemos pues a un presidente que, debido a ese pánico, está en los brazos de Cerrón. Esa es la realidad. Ahora, no vayamos. Ahora escuchaba unas declaraciones respecto a cómo era posible que acusen y que no le permitan trabajar al presidente Castillo. Bueno, hasta ahora, por lo menos en los meses que lleva en el cargo, no ha demostrado capacidad, aptitud para el manejo de los asuntos de Estado. Por eso estamos como estamos. Pero supongo que ahora, con esta tensión y con estos problemas, fundamentalmente el presidente se dedica a su defensa legal y política y a dar estos populistas mensajes al país a través de este aparato del Estado que usa bajo la denominación de Consejo de Ministros Descentralizados.
Pero esa es la triste realidad. De acuerdo, Pedro. Muchísimas gracias por el análisis que ha compartido con nosotros esta noche. Es una situación, yo decía al inicio del programa, que no habíamos enfrentado antes los peruanos. Estamos conviviendo con un presidente acusado, o mejor dicho, investigado, para no cometer ningún error en los términos legales, investigado por el fiscal de la nación de liderar una organización criminal. Lo grave es que ese presidente o el líder de esa organización criminal sigue siendo el hombre más poderoso de este país y está instalado en Palacio de Gobierno. Y él es, como usted bien ha dicho, el que designa precisamente a los ministros de Estado, incluyendo al ministro del Interior o al ministro de Transportes y Comunicaciones, que van a ser actores claves en la investigación que tiene en sus manos Pablo Sánchez. Por otro lado, un Congreso que tampoco parece encontrar un norte porque espera que haya una reacción ciudadana, pero que se ha ganado a pulso también ese desprestigio cuando tenía realmente la oposición, digo, una bandeja de plata con la cabeza servida del presidente y de un gobierno que ha dado muestras de no estar a la altura de las circunstancias desde que pisó Palacio de Gobierno por primera vez. Vamos a ver con expectativa, ojalá el fiscal avance rápidamente en las investigaciones y ojalá la ciudadanía esté también mucho más atenta a lo que sucede, porque de alguna manera nuestra inercia, ¿no? Esto que usted ha dicho, que parece que no hubiese una reacción, es un factor que contribuye a que no se pueda pasar la página de este capítulo y empezar a enderezar el camino de nuestra democracia. ¿Algo que quiera agregar, Pedro, antes de Sí, despedirnos? Mávila, y creo que por las razones que acabas de detallar, hay que reiterar el pedido público para que el señor Castillo renuncie al cargo de la presidencia de la República. Creo que si los ciudadanos empezamos a sumar los pedidos para que el señor Castillo se vaya, respetando el orden constitucional, vamos a dar un paso, porque ciertamente la situación que estamos pasando es dramática, vergonzosa. Y el país no se merece una situación como esta, que ya no solo nos hace daño internamente, sino afecta seriamente la reputación internacional del país. Completamente de acuerdo. Muchas gracias a Pedro Cateriano Buenas por noches, acompañarnos Mayla. esta noche. Gracias. Hacemos una muy breve pausa, vamos con nuestro anunciante y regresamos con la expresidente del Tribunal Constitucional, la doctora Marianela Ledesma, estará con nosotros. Es momento de las regiones. Sé parte de la Semana de la Industria. Presentaremos las propuestas para el desarrollo del Perú. Conoce más en www.sni.org.pe. Organiza Sociedad Nacional de Industrias. Continuamos con el programa. Les anuncia Marianela Ledesma. La doctora ya está conectada con nosotros. Muy buenas noches, doctora Ledesma. Gracias por atender a nuestra invitación. Creo que la tengo en mute. No la escucho. En el micro, en el icono del micro para. A ver si solucionamos ese inconveniente. Debe ser que está muteado su micrófono. Aló, aló. Doctora Ledesma, me atiende al teléfono. De repente por aquí Sí, mejor. perfecto. Sí, mejor, me parece que así era mucho mejor. Muy bien. Doctora, ¿qué opinión tiene usted sobre lo que ha hecho el fiscal Pablo Sánchez? ¿De alguna manera usted había reclamado a la fiscalía ya una participación mucho más activa en las investigaciones del presidente y señaló con mucha claridad que la Constitución esto en contradicción a lo que ha dicho hoy el abogado del mandatario,
no afecta ningún derecho del jefe de Estado, porque no se trata de acusar al presidente, sino únicamente de investigarlo. ¿Por qué la necesidad de la investigación y por qué está errado el abogado del presidente cuando dice que se afectan sus derechos consagrados en la Constitución? Bueno, yo saludo la decisión que ha tomado el fiscal de la Nación de iniciar las investigaciones para determinar e indagar de manera preliminar, y luego se hará una diligencia preparatoria si fuera el caso, si es que los hechos que se imputan son delitos, si hay responsables que están identificados. Y me parece saludable que se haya dado ello, porque se venía haciendo, diríamos, una interpretación no correcta del mandato constitucional. Es verdad que el presidente de la República no solo es presidente, jefe de Estado, jefe de gobierno, y tiene toda una serie de funciones que por su investidura hay que preservar. Pero también es cierto que frente a evidencias de la comisión de delitos, como por ejemplo un tema de corrupción, el Ministerio Público, que es el único llamado a velar por la persecución del delito, por la investigación, no podía abdicar, omitir, a cumplir con estas funciones. La Constitución en ninguna parte señala que el Ministerio Público no puede hacer esas labores indagatorias. Lo que hace la Constitución es proteger la figura del presidencialismo para no llevar a una acusación y sentar en un juicio oral al presidente de la República. Pero nada impide. De acuerdo. Entonces, eso quiere decir que los intentos del abogado por bloquear la acción de la fiscalía en este caso no deberían encontrar eco en ninguna instancia, menos en el Poder Judicial, porque lo que ha dicho el abogado es que va a presentar un recurso para conseguir que esta investigación quede suspendida. ¿A quién presentaría ese recurso y quién tendría que decidir eso si la mayor autoridad para investigar al presidente es el fiscal, que ha decidido en un sentido contrario? Bueno, hay que justificar la labor del abogado, porque para eso se le contrata, para que defienda los intereses de la parte. No me podría imaginar un abogado que abdique a no defender a su patrocinado. Y de hecho que un abogado tiene que encontrar argumentos y justificaciones por qué apartar a su cliente de estas investigaciones. Está haciendo su labor. Y en relación a quién sería el competente, tendríamos que remitirnos al propio juez penal, que haría la labor de control de esta labor indagatoria, y aún más si se quiere hablar, de repente, si se depende, que no sé qué argumentación quiere invocar el abogado, podría ir inclusive hasta un proceso constitucional de vulneración de derechos, de un debido proceso, que podría por ahí ir, ¿no? Pero igual, ¿no?
hay que entender que es la labor del abogado sí. justificar su situación, ¿no? Lo que el abogado diga no nos preocupa lo que pueda decidir eventualmente el juez ante el que pueda presentar él este recurso. Efectivamente, nosotros nos vinculamos por las decisiones de los jueces. Los abogados harán su mejor esfuerzo, pero lo que define y decide esta historia es la palabra de los jueces. Entonces, estamos en manos del juez que puede decidir que la investigación se suspenda. ¿Podría hacerlo? Hay posibilidades de interpretación de la Constitución, hasta dónde llegan esas prerrogativas de protección a la investidura presidencial. Habría una posibilidad que un juez diga de que el hecho de que la Constitución señale en el 117 que no puede ser acusado también llevaría a que no se le permita la investigación. Pero habrán otros jueces que podrían compatibilizar con el criterio que he venido sosteniendo, que sí se le debe iniciar una indagación preliminar, una indagación preparatoria. De repente, fruto de estas investigaciones, encontramos que no hay la comisión del delito o que de repente no sospecha de responsabilidad. O al contrario, de repente sí, ¿por qué negarse a evidenciar situaciones que podrían afirmar o no situaciones de delito y de posible responsabilidad? Eso quiere decir que si el juez le diera la razón al abogado, la fiscalía podría apelar esa decisión en una instancia superior y llegar así a la Corte Suprema, eventualmente al Tribunal Constitucional. Depende si es que van a recurrir a que sea el juez penal el que haga el control de estos derechos, tendría que terminar ante la Corte Suprema. Pero si se opta por ir a la justicia constitucional, podría terminar en el Tribunal Constitucional, quien tendría que interpretar los alcances del 117 en relación a si procede o no la investigación. De acuerdo. ¿Hasta dónde puede llegar el fiscal en esta investigación? ¿Qué acciones puede tomar y hasta dónde no puede avanzar, digamos, hasta dónde puede llegar y ahí se queda? Claro, hay que informar a los oyentes o seguidores que el proceso penal tiene varias etapas. Una primera etapa que es una etapa, diríamos, una etapa preparatoria en el que uno busca indagar, ¿no? Una idea preliminar. Primero, si esos hechos son delito. Segundo, hay un posible autor de estos delitos identificados, ¿no? Esta fase es una fase de que le llaman una etapa preparatoria, y luego ya si es que se logra confirmar que hay delito, que hay un tema de posible responsabilidad, que el tema no ha prescrito y otra serie de detalles que exige ya la ley penal, recién se pasa a la segunda gran etapa, luego del control de la acusación, a la gran etapa del juicio oral, de la acusación. Pero eso es una etapa posterior, y con lo que demoran los procesos en la vida judicial, pasarán un buen tiempo, buenos años en todas estas indagaciones, ¿no? Pero mientras tanto, iniciemos. Para mí, mi preocupación es que las investigaciones tienen que asegurar las evidencias, los hallazgos, los datos, las fuentes de la escena. Asegurar ello, eso forma parte de una diligencia preliminar que el Ministerio Público tiene que ser muy diligente para hacer que las investigaciones realmente terminen con resultados eficaces. ¿Se le puede prohibir al presidente abandonar el país, doctora Ledesma? Excelente pregunta, porque lo que queda ahora por decantar, porque es la primera vez que se está abriendo esta interpretación, es hasta dónde llegan los límites de la investigación del Ministerio Público, de tal manera que tampoco afecte la investidura presidencial en sus labores. Vuelvo a recordar, el presidente es jefe de gobierno, es jefe de Estado, tiene que tomar acciones. ¿Hasta qué punto la investigación puede llegar a impedirle la salida? ¿O hasta qué punto se podría promover una detención? Entonces, son temas que me imagino que ya el juez tendrá que ponderar, ¿no? Ese impedimento, esa detención, ¿va a alterar en algo la investigación? Evidentemente eso se tendrá que ver a la luz de la casa. Mi opinión es que ahí sí hay que ser muy finos en cuanto a la restricción que se tiene que tener al presidente de la República, sobre todo porque también tiene que él cumplir sus atribuciones constitucionales para el cual ha sido elegido, ¿no? Y no hay que tampoco afectar este otro extremo. Por supuesto. Y en cualquier caso, ¿qué caminos tiene el Congreso de la República, diría usted,
ante un presidente que viene siendo investigado ya formalmente por el fiscal en pleno ejercicio de sus funciones? Bueno, constitucionalmente hay una forma de desaforarlo a través de la famosa incapacidad moral por el tema de la vacancia. Hay otro camino, que es el tema de la infracción constitucional, y hay un tercer camino, que es el tema de la afectación de bienes jurídicos, la comisión de delitos. En este último caso, ya va a haber una limitación, porque la propia Constitución, en cierta manera, le blinda, con el 117, en el tema de la infracción constitucional, que sería el camino por el cual el Congreso podría explorar esa posibilidad. Aún más, si nosotros hacemos una reflexión en relación a los alcances del artículo 44 de la Constitución, tenemos que mirar que nosotros vivimos bajo un modelo democrático donde el presidente también tiene deberes que cumplir, y el incumplimiento de esos deberes pueden llevar a una infracción constitucional, como por ejemplo que el deber de promover el bienestar general, eso es un mandato que está en la propia Constitución, en el artículo 44, el deber de desarrollar, integrar y equilibradamente a la nación. Y yo me pregunto, si es que no se está incumpliendo ese deber cuando hay designaciones nada idóneas, cuando estamos ante de manera reiterada situaciones que llevan a inestabilidad, a crisis política, y que eso también está generando un impacto en la economía de los peruanos. No hay que solo tener una lectura nada más de una confrontación política, sino hay que ver cómo esa confrontación provocada por esta designaciones o de administración no muy idónea del jefe de Estado viene impactando en el bienestar de los ciudadanos, ¿no? ¿Ha mejorado el tema económico? ¿Cómo estamos preparándonos en el tema sanitario? ¿Cómo vamos en el tema laboral? ¿Cómo vamos en el tema de salud? Entonces son preguntas que también justifican que se pueda analizar bajo una lógica de infracción constitucional, y el camino está ahí en la propia Constitución. ¿Qué hacer cuando se atribuye una infracción constitucional? Es un trabajo que también debería explorar el Congreso para dar... ¿Habla usted de una vacancia por incapacidad moral? ¿Por haber abdicado sus funciones o no? No. Yo para nada estoy tocando la incapacidad por infracción moral. Estoy tocando el proceso por infracción constitucional, por no cumplir sus deberes que está establecido en el artículo 44 de la Constitución, de promover el bienestar general de los ciudadanos y de cumplir con el desarrollo integral y el bienestar de la nación. Y en ese caso, ¿el presidente en qué situación quedaría de ser acusado? ¿Se le inhabilitaría? Es decir, ¿enfrentaría una situación similar a la de Dina Boluarte en este momento? La propia Constitución tiene un camino. Cuando un funcionario es sometido a estos procesos, tiene desde la suspensión hasta la destitución e inclusive la inhabilitación en el cargo. Está establecido en la propia Constitución. Es decir, la pena más blanda o el castigo menor sería una suspensión, que podría ir de qué tiempo a qué tiempo. ¿Podría cubrir la gestión, lo que queda de la gestión de Castillo? Ese es un tema que lo tiene que resolver el Congreso, porque forma parte del juicio político que está consagrado en nuestra Constitución. Y ese es un mecanismo que tiene que explorar. ¿Y el Congreso está obligado a ello? No necesariamente está obligado a ello. ¿Cuántas infracciones constitucionales tenemos en el camino? Y no necesariamente el Congreso ha aperturado una investigación, un debate, ni nada por ello. Hay que decir que todo esto también forma parte, pues, de un compromiso político. Y habrá que preguntar si es que la clase política quiere asumir ese debate y esa responsabilidad. Y yo hablo clase política para comprender, pues, no necesariamente al presidente de la República o al Ejecutivo, sino también al Congreso, que forma parte de este sistema o este modelo que están dirigiendo el país. Sí. Finalmente quería pedirle una opinión sobre esta nueva encuesta que se ha hecho en torno a los cambios en la Constitución. Y bueno, ha crecido definitivamente el porcentaje de ciudadanos que cree que la Constitución debe ser sometida a cambios. Pero es interesante cuando se pregunta también a los ciudadanos si han leído el texto constitucional, y hay un altísimo porcentaje que señala que no lo ha leído. Y yo llegaba a la conclusión, tras la entrevista con el doctor Cateriano, de que esto es una consecuencia precisamente de la inacción
de ese otro poder del Estado llamado a hacer el control político que no ha hecho. Como usted dice, un presidente que ha abdicado, que ha decidido no cumplir con sus responsabilidades o no ha sabido cumplirlas, y una oposición que tampoco ha hecho nada para cuidar a la ciudadanía, protegerla de un gobernante que no tiene la capacidad para dirigir los destinos del país. Por lo tanto, hay un rechazo muy peligroso. ¿Qué diría usted es lo que debería hacerse con la Constitución? ¿Usted cree que es momento de proponer cambios desde el Congreso o proponer cambios desde otras iniciativas, de pronto organizaciones civiles, por ejemplo, con proyectos de ley? Dos respuestas. Primero sobre el tema de la encuesta. Si asociamos a la variable que no han leído la Constitución, yo creo que la respuesta no sería del todo válida. Pienso sí que detrás de esa respuesta que señala esta encuesta hay un descontento, sí. Pero un descontento no necesariamente con la Constitución, un descontento con lo que se está viviendo en el país y que se puede asociar a que vamos a cambiar este descontento y esta triste historia que tenemos cambiando la Constitución. Y ahí se agrega el segundo argumento que se viene, yo diría, demagógicamente transmitiendo, como que si cambiar la Constitución nos va a cambiar por arte de magia el modelo de vida social en la que lamentablemente estamos ahora viviendo, ¿no? Entonces, pienso que esa encuesta hay que analizarla teniendo en cuenta más bien que hay un descontento y que ese descontento no necesariamente se va a canalizar cambiando la Constitución. En relación, ¿hay que cambiar la Constitución? A mi entender, no, hay que reformarla. Hay puntos que reformar. Bueno, por ejemplo, este artículo 117 del Código, disculpen, de la Constitución, que blinda que el presidente se vuelve intocable, pero para determinados delitos, ¿no? Sedición o temas de no convocar a las elecciones o algo así más que dice el 117. Pero más bien habría que hacer una reforma constitucional para añadir otro en el abanico de otros delitos que permitan que si comete esos delitos, sí perfectamente pueda ser acusado y sometido pues, posiblemente a un desaforo. Cuando hay violación de derechos humanos, cuando hay tema de corrupción, cuando hay un tema de enriquecimiento indebido, cuando hay un abuso del poder, ¿no? Que debería llevar a la modificación de la lista del 117, y no solo como ahora es delitos tan acotados por decir por traición a la patria y estos otros delitos que al final resultan inocuos para nuestra realidad, lamentablemente, que tenemos a la fecha. De acuerdo, doctora Ledesma, muchísimas gracias por esta conversación también al inicio de una semana complicada, pero en la que finalmente vamos viendo por lo menos una decisión firme de la Fiscalía que va a obligar a los poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo a repensar la manera en que se han conducido hasta el momento. Muy amable. Muy buenas noches, gracias. Gracias. Ha sido la doctora Marianela Ledesma, expresidente del Tribunal Constitucional. Hacemos una pausa y regresamos. Es momento de las regiones. Sé parte de la Semana de la Industria. Presentaremos las propuestas para el desarrollo del Perú. Conoce más en www.sni.org.pe. Organiza Sociedad Nacional de Industrias. Bueno, y simplemente antes de despedirnos, es verdad, la mayoría de los ciudadanos confiesa en esta encuesta o reconoce que no ha leído toda la Constitución. Y aquí lo que hay es una sensación, o pareciera, ¿no? Nadie es dueño de la verdad, pero pareciera existir la sensación de que si esta gente, esta clase política, está donde está, respaldada por la Constitución, y es la Constitución la que los mantiene en el poder, pues la Constitución está mal. La Constitución está mal, ¿no? Y para eso no necesitamos, digo yo, en la interpretación de quienes han dicho hay que modificarla, una Constitución que avale o que no ofrezca salidas a esta situación insólita que se ha presentado en la política peruana. Ojo con ello, quizá una mayor docencia sobre la Constitución o encontrar otros mecanismos e incorporarlos también, por ejemplo, para que el Legislativo, el Congreso de la República, haga lo que no hace, con sombrados motivos, y ya no hablo solo del control político frente al Ejecutivo, sino frente a sí mismo. No nos olvidemos que esta organización criminal
que está en la hipótesis del fiscal, es una organización criminal que tiene incluso tentáculos que atraviesan el Parlamento a través de un grupo de congresistas de la oposición que habrían estado también actuando para esta mafia instalada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El debate está abierto y el mayor mérito de Pablo Sánchez hoy por hoy es habernos dicho sí, hay mérito para investigar al presidente y hay que investigar al presidente. El Ministerio Público lo hará porque todo está de cabeza, porque hay riesgo, cómo no, de que cualquier prueba, indicio que compromete ya sea al supuesto líder de la organización criminal o a sus supuestos tentáculos, todos en el aparato de poder pueden desaparecer de un momento a otro. Así que seguiremos conversando sobre esto. Mañana estamos, por supuesto, con ustedes, como siempre, a las 7:30 a través de Sudaca Perú. Que tengan muy buenas noches.